en lo sobrenatural ahora. Espíritu de división, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se ha levantado a destruir, a dividir la familia. Espíritu de divorcio, fuera de los hogares, fuera de la familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Hola, bendiciones del Señor, que les habla la profeta Ana Maldonado, y estamos una vez más con ustedes en el programa Lo Sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Y bueno, estamos en este programa una vez más para enseñarles un tema, un tópico muy, pero muy, muy importante, que es cómo sostener o cómo orar por la familia, cómo mantener la familia en la oración. Y eso es uno de los temas, pues, más importantes para mí. Uno de lo que más hago yo, lo que más oro yo, pues es lo primero que hago después que yo tengo mi vida con Dios de oración, y lo segundo es mi familia. Entonces, es muy importante, y bueno, cómo protegemos a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y bueno, una escritura muy, muy, pero muy importante. Y bueno, para mí, mis pasajes en la Biblia, los cuales yo siempre dependo de ellos porque necesito la palabra, porque ahí es donde el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra cómo orar. O sea, nosotros gobernamos a través de la oración con su palabra, y oramos con su palabra. Y lo importante de la palabra es que la palabra nos cuida y nos guarda de hacer oraciones raras, hacer oraciones de la mente, y nos guarda también de hacer oraciones como él habló en Mateo 6, y donde dijo que no seamos como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería van a ser oídos. Y bueno, nosotros pues oramos siempre para que no usemos vana palabrería, y para eso tenemos al Espíritu Santo. Orar como conviene, no sabemos, pero el mismo Espíritu Santo ora o gime con gemidos indecibles a través de nosotros. Eso está en el capítulo de Romanos 8:26. Y también, muy importante, el de la palabra, la fe. Y vamos a Judas 1:20, donde dice edificaos sobre vuestra, o edifica tu fe, o edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo es muy importante cuando iniciamos una oración, porque también para que haya oración en la familia, necesitamos una esposa que ame la oración. Necesitamos una mujer que se pare en la brecha, como el Señor lo tiene en su palabra también. Dijo, mujer poderosa, mujer valiente, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Y es muy importante que una mujer virtuosa se levante en un hogar a orar y a clamar por su familia. Dice la palabra que aún su esposo, dice, y el marido de la mujer virtuosa será conocido en su pueblo o en su ciudad, será conocido en todo, dice, por los reyes y aún por los reyes de la tierra a través. ¿O por qué? Porque hay una mujer virtuosa, una mujer que tiene una virtud poderosa para poder orar. Y bueno, una de las oraciones que más se hace por la familia es usando el Salmo 23. El Salmo 23 tiene mucha paternidad, tiene sanidad, tiene liberación, tiene guerra, tiene protección de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y una de las cosas que el Señor me hablaba es que a través de esa palabra del Salmo 23, es que cuando una persona está enferma, Él dice que Él está contigo. Dice, y aunque andes en valle de sombra de muerte. ¿Quién anda en valle de sombra de muerte? Una persona que está en enfermedad y que a lo mejor no tiene esperanza. Ese es un tipo de oración que se ora, por supuesto, se ora por la enfermedad de alguien en la familia. Cuando nosotros comenzamos a orar por la familia, empezamos a levantar murallas alrededor de nuestra familia, en las puertas, en las compuertas, los cerrojos, ponemos el Salmo 91 en los cerrojos de nuestras puertas, de nuestra vida, de nuestras finanzas. Y ahí está muy claro en el Salmo 91 cuando dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y Dios, yo diré a Jehová, mi esperanza y mi castillo y mi Dios, en quien confiaré, porque tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora, y con tus plumas me cubrirá, y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad, y no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, más a ti no llegará, porque ciertamente Jehová ha enviado los ángeles para que te lleven en brazos y tu pie no tropiece en piedra. Y bueno, y hay más, otro poco más del Salmo 91, que es tan bueno, es tan impresionante como habla. Ese salmo habla de protección, y lo uso mucho para proteger la familia, para protegerse a mis hijos, para proteger al apóstol. Pues siempre yo estoy clamando. También es un salmo que es como que tú tienes una mansión, y la mansión tiene puertas, con puertas, tras puertas, y en cada puerta tú puedes poner
murallas. Y lo más impresionante es que a mí el Señor me revela en ese salmo que cuando nosotros enviamos esa palabra o desatamos esa palabra sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre sus carros, sobre sus calles, son murallas que suben del cielo, suben de la tierra al cielo. O sea, no hay nadie que pueda, aunque el enemigo quiera entrar, a lo que quiera entrar lo malo va a rebotar porque hay murallas alrededor de esa persona, alrededor de la familia, alrededor de los hijos, alrededor del esposo. Y es una palabra muy, pero muy impresionante, muy hermosa, y es un salmo de total protección. Es muy importante orar por protección en la familia, pero eso no es solamente de hacerlo el domingo. Porque lamentablemente hay mujeres que oran, pero oran un poquito o hacen oraciones muy débiles. Pero es importante que nosotras como mujeres de Dios, como madres y esposas, yo soy madre, yo soy esposa, y a mí me gusta hacer oraciones que yo estoy segura que mis oraciones trascendieron. ¿En qué trascendieron? Trascendieron en que esas oraciones, esa palabra, cuando desato la palabra de Dios, cuando Dios habló y dijo, sea la luz, trascendió y fue la luz. Y trascendió, y no solamente trascendió del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Cuando Él creó las aguas, cuando creó la tierra, cuando creó el hombre, ahí todo, cuando hablas de Escritura, como la palabra trasciende y levanta murallas alrededor del hombre, alrededor de la creación, alrededor. Pero tiene que haber una persona que lo hace, tiene que haber una persona que tiene la fe para creer lo que sí va a pasar. Usted tiene que tener la convicción total y absoluta que sus oraciones van completamente protegidas y armadas de fe, conservadas en fe. Tiene que conservar en fe esas oraciones de que en la familia lo que usted ora no es vana palabrería. Y como les dije al comienzo, cuando hablamos de la palabra de Dios, yo uso mucho los salmos, pues ya que son muy poderosos, también los proverbios, y cómo nosotros podemos levantar esa escritura alrededor de nuestros hijos y alrededor de nuestro esposo, e inclusive del ministerio, inclusive de una nación, inclusive de una ciudad. Y es algo tan impresionante porque la oración pone esa fortaleza en nosotras y podemos desde ahí gobernar. En la oración, a través del negocio, hay negocios que no prosperan. ¿Por qué? Porque no hay oración. Y hay hombres que lamentablemente dicen, bueno, como yo doy dinero, entonces no, es que tú das dinero, pero si tú no proteges ese dinero, si no protegen los negocios, entonces esos negocios eventualmente alguien se los va a robar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esa parte de que donde hay un hombre de negocio, tiene que haber una esposa que ora por ese hombre de negocios. Donde hay un negocio, tiene que haber una mujer, una esposa, una madre, una abuela, una hija que levanta oración por ese negocio. Es muy importante entenderlo, proteger los negocios. Eso es bien esencial, y el hombre de negocios tiene que tomar la decisión de proteger, declarar la palabra. La palabra es muy, pero muy poderosa. ¿Qué tal cuando pronunciamos la palabra y las lenguas? ¿Qué tal es el Espíritu Santo y la palabra de acuerdo? Es trayendo el trono de Dios a la tierra. Y todos sabemos que el ministerio del Padre en el cielo, ¿cuál es el ministerio del Padre? Él es el Padre, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el único Señor, Él es Adonai, el único Señor. Y ese es el único Dios, lo sabemos, que el ministerio del Padre, y conocemos nada más, un poquito nada más. Y vamos a conocer más a medida que pase el tiempo. Cuando Dios nos lleve a su trono, pues vamos a conocer más de esa ciudad celestial. El ministerio de Jesucristo, que es, Él está sentado, parado a la diestra de Dios Padre. El ministerio de Jesús en los cielos y el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Pero cuando nosotros vamos al Espíritu Santo de Dios y tomamos esa palabra, ¿qué tal? Con el Espíritu Santo íbamos orando, Espíritu Santo y la palabra, y la fe, y los ingredientes, y los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos, la sangre de Jesús. ¿Qué importante es los recursos? Los ángeles, también habla de la palabra en el Salmo 91, habla que Él enviará a los ángeles para que nos lleven en brazos y nuestro pie no tropiece en piedra. Así que nunca vas a tener miedo de que vas a ser asaltado, no vas a tener miedo de que te van a robar. ¿Por qué? Porque hay el ángel de Jehová, te lleva en brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Así que hay tanto
que hablar tanto de la palabra. La liberación, es muy importante hacer oraciones de liberación. La oración de liberación protege, claro que sí protege, protege a nuestros hijos de enfermedades, de peligros. La oración de liberación, Salmo 70, Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Me entiende? Usted toma autoridad en la palabra, usted resiste al diablo, así tenga miedo, usted lo resiste. El Salmo 16 es un salmo muy poderoso, en el cual es la palabra de Dios, donde podemos decir, guárdame, oh Dios, y ahí está Dios, y Dios está pendiente en el cielo, para Él mandar sus ángeles, para Él mandar sus recursos, y cuando de verdad tenemos esa comunión con Dios, esa relación con Dios, que sabemos que cuando oramos, nuestra oración trasciende, especialmente la oración que se hace en la intimidad, como él dice, si buscares, si entrado en tu cuarto, cierras la puerta y buscares al Padre en secreto, Él te recompensará en público. Así que cuando cada oración que nosotros hacemos, que ya viene desde una relación de intimidad, Él nos oye. Porque Él dice que Él nos va a recompensar. Entonces yo lo que pienso es que tú me vas a recompensar. Yo estoy orando por mi familia, pero yo voy a ver la recompensa de mi oración hacia mi familia. Cuando hay una mujer de oración, cuando hay una mujer que se para ahí en la brecha por su familia, porque Él busca una reparadora. Mira que Dios busca dos tipos de personas. Busca un adorador y busca un intercesor. Dice la palabra, y los únicos que yo conozco de la Biblia que dice, y yo busqué, y dice, y busqué uno que hiciese vallado. Y también dice, y ahora en la hora en que Dios o el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que es un tema muy, muy hermoso, muy impresionante, y podríamos hablar más de oración. Hay tanto y tanta impartición de lo que es la oración, es una poderosa palabra, y la oración es un tópico muy, pero muy impresionante. Así que en este día yo voy a orar por todas las familias. Levante su mano allá en donde está, y vamos a presentar a todas esas familias que están allá, y en el nombre de Jesús voy a profetizar una oración. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo profetizo sobre todas las familias. Señor poderoso Dios, levante su mano en esta mañana, en este día, mujer que estás al otro lado, papá que estás mire la oración de un padre. Mire, la oración de un padre no tiene precio, de una madre, no, mire, no hay con qué compararlo. Cuando un padre ora por sus hijos, cuando un padre llega al lecho de la cama de su hijo, cuántas madrugadas yo me he levantado, y cuando me cae la presencia, cuando me cae el amor del Padre, yo inmediatamente corro al cuarto de mis hijos y comienzo a bendecirlos, comienzo a bendecir a mis hijos, comienzo a declarar sobre mis hijos bendición, y es tan poderoso. Pero para mí, como me impacta al ver hombres, me impacta cuando el sacerdocio, ese sacerdocio se levanta a orar por sus hijos. Y en este día, Padre, yo te pido, Señor amado, que hombres sean despertados, que el hombre se despierte. El hombre tiene tanto que dar. El hombre es el iniciador, el hombre es el sacerdote, el hombre es el proveedor. Es importante que nosotras oremos por nuestro sacerdocio. No solamente el esposo, sino los hombres que están en nuestras iglesias, los jóvenes que están en nuestras iglesias, los varones. Aunque tenga 15 años, aunque tenga 7 años, aunque ese niño tenga un año, es un sacerdote. Y tenemos que levantar su vida para que ellos se levanten y protejan la familia, ya que ellos fueron los protectores que Dios puso en casa para protegernos. ¿Y qué pasa si los hombres no lo hacen? Dijo una mujer por allá. Dijo, no, si mi esposo, nada, ni, no, nada. Entonces, pero hágalo usted entonces, pero no se lo diga delante de él, ni lo humille, ni le quite su lugar como sacerdote. Levante su sacerdocio, y cuando se dice levante, no es que usted se levante y lo controle, lo manipule y le mande y le dé órdenes. No. Es una mujer callada, prudente, una mujer que ora, una mujer que el Espíritu Santo le enseña respeto a su esposo y admiración. Bueno, profeta, yo no le puedo admirar nada a él, porque no hay nada que admirarle. Pero bueno, hermana, algo, admírele el pelo, admírele el cuerpo, y por ahí agárrese y empiece a orar a Dios y darle gracias a Dios por su vida, y decirle, Señor, gracias por ese hombre. Y en este día, Padre, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre el sacerdocio, que se levanten, Señor, en toda la tierra. Señor, que sus corazones, Señor, sean tocados. Que la sangre de Jesús, Señor, que habla hasta el día de hoy,
Señor, vaya y inyecta esos corazones de sangre. ¿Cómo inyecta la sangre? La sangre, la transfusión de la sangre, el pacto de la sangre. Dice Romanos 12 que la sangre de Jesús habla. Y ahora mismo, Señor, yo te pido que esa sangre preciosa, mi Dios, que todavía habla y gime por la creación, que gime por el sacerdocio, toque a cada niño, a cada hombre que es varón, a cada hombre que es grande, pequeño, a todos, a la juventud, que toque a cada joven, a cada adolescente. Señor, que captures el corazón de la adolescencia, captura el corazón de los hombres casados, aun aquellos que no se han casado, Señor, para que ellos se levanten. Y yo hago profecía, hago una palabra profética y de decreto sobre ese sacerdocio en el nombre de Jesús. Y hombres, en este día yo sé que hay hombres que me están viendo allá, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, es que se levanten los hombres y mujeres y jóvenes y jovencitas, que enseñen, que levanten, que defiendan, que protejan y cuiden el sacerdocio. Padre, en el nombre de Jesús yo lo declaro, y que los corazones de los hombres sean cautivados, y que tú entregues llaves a la iglesia para llegar al corazón del hombre, para que se levante por sus hijos, su familia, su iglesia, su nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora también quiero orar por todas esas mujeres, esposas. Levante su mano, esposa. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro y profetizo sobre esa mujer que me está viendo en ese otro lado. Y yo profetizo sobre tu vida, que tú te levantas, mujer, como mujer virtuosa, como mujer poderosa, como mujer que repara la brecha, como mujer entendida en los tiempos, como mujer que oye la voz del Espíritu Santo. Mujer, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo profetizo sobre tu vida que te levantas. Toma la impartición, levanta tu mano al cielo. Ese Dios que está en el cielo, ese Dios que está en la tierra, el Espíritu Santo está contigo. O llámalo, si es que no lo sientes, llámalo, porque Él está listo, su oído. Dice la palabra que Él no está sordo para no oír, y que Él no está ciego para no ver. ¿Y acaso Jehová no estará percibido de su creación? Él te creó y Él está percibido de ti. Cuando tú le clames, solo clámale con fe y Él te responderá. Clama a Él, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré los misterios ocultos que tú no sabes. ¿No sabes el misterio de la oración? Clámalo a Él, que te dé el misterio de la oración certera, de la oración efectiva. Yo profetizo sobre tu vida, mujer, que te levantas por tus hijos. Yo profetizo sobre ti, que te levantas por tu esposo. Levántese, sacerdote, porque al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Y esa es la mujer de Proverbios 31, la mujer que hace que su marido sea conocido por todos los reyes de la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo oro por la unidad en la familia. Yo rompo ahora mismo en los hogares y en los matrimonios, y en el nombre de Jesús y por el dedo de Dios, yo levanto el dedo de Dios contra el espíritu de división que se ha levantado, espíritu de división, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se ha levantado a destruir, a dividir la familia, espíritu de divorcio. Levantamos el dedo de Dios contra ti para que te destruya, para que te eches fuera de los hogares, fuera de la familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para traer unidad en la familia. Y sobre todo, Señor, trae unidad en ellos para que oren y busquen tu presencia, y tú le des la gloria, porque tú dijiste, oh Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean perfectos en unidad. Eso está en Juan capítulo 17, y el Señor habla ahí de la unidad de la iglesia, y habla de la unidad de nosotros, y habla de la unidad de la familia. Así que, familia, levántate y clama y proclama unidad, no solo un día, todos los días, y declara esta oración de Padre en el nombre de Jesús, que la misma unidad que hay en el Padre, el Hijo en los cielos, el Padre en su trono, el Hijo a la diestra y derecha del Padre, y el Espíritu Santo en la tierra, y la familia sean uno, así como tú y yo somos uno, que la familia sean unos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy las gracias, Señor, y yo sello esta oración, y yo declaro que nadie puede robar esta oración. Esta oración está cubierta con fuego. Esta oración que yo he enviado hacia la familia está cubierta con fuego y sangre, la sangre del Cordero, la sangre del pacto de Jesucristo de Nazaret, y esa sangre se une, y ese pacto de la sangre de Jesús que habla, se une con el pacto matrimonial de cada matrimonio, matrimonio ministerio
ministeriales, matrimonio donde quiera que me están viendo, matrimonio que no conoce a Jesús como Señor y Salvador personal, ahora aún a ellos, aquellos que han de oír tu voz, porque dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Esos matrimonios que son el remanente del último tiempo, yo los llamo en el nombre de Jesús hoy a que su familia se una para servir a Jehová. Y Señor, que tu palabra lo selle hoy, lo sello con esa palabra que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Todas aquellas personas que necesitan ahora recibir a Jesús como Señor y como Salvador personal, levante su mano y repita esta oración conmigo y diga, Señor Jesucristo, en esta hora, con todo mi corazón, yo abro mi corazón ahora. Mira, Señor, que abro mi corazón voluntariamente para que tú entres a mi corazón. Ahora mismo yo renuncio a todo lo malo, renuncio a todo pacto con Satanás, todo pacto con el diablo, todo pacto con la brujería, todo pacto con la maldad y con el pecado, la rompo ahora mismo y ahora declaro que todo eso se va fuera. Así tu palabra dice que todos mis pecados se van a la profundo de la mar, así mismo todo lo malo que hay en mí, díselo, todo lo que hay malo que hay en mí, repite esa oración, dile, todo lo malo que hay en mí se va a la profundo de la mar, porque eso es lo que dice tu palabra. Y Jesucristo, ven a mi vida, entrónate en mi vida, entrónate en mis hijos, en mi familia, en mi casa, y sé el Señor poderoso de mi casa. Te doy gracias, Padre, y declaro que Jesús es mi único Señor y Salvador, y que el ADN de la sangre de Jesús me cubre ahora mi matrimonio, me cubre mi familia, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que fue una bendición y fue un placer estar con ustedes. Gracias, familias, gracias, jóvenes, gracias, jovencitas, a todos les doy las gracias por habernos sintonizado. Una vez más, estoy agradecida, me siento privilegiada que hayas sintonizado el televisor, que hayas sintonizado el programa Lo Sobrenatural ahora con el apóstol Maldonado. Estoy agradecida y me siento honrada de que tú pongas este programa en tu casa, en tu negocio, donde quiera que estás en este día, y en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que nos vemos pronto otra vez aquí en este programa, en Lo Sobrenatural ahora con el apóstol Guillermo Maldonado. Te bendigo en este día y quedas sellada esa oración y quedas bendecido. Y que la bendición de Jehová te persiga y te siga todos los días de tu vida. Bendiciones. Nos vemos pronto. Bendiciones.
Este año, las naciones se unen nuevamente, nuevamente bajo un solo acuerdo, en el poderoso nombre de Jesús, bajo una atmósfera de adoración, para atraer y darle la bienvenida a la gloria de Dios. Experimenta un encuentro sobrenatural bajo cielos abiertos. Únete al movimiento y recibe del poder transformador de Dios en CAA 2017. La intimidad es el lugar donde abres tu corazón y Dios abre el suyo. Para descubrir cómo llegar a otro nivel de intimidad y compañerismo con Dios, le queremos presentar estas herramientas poderosas del apóstol Guillermo Maldonado. La nueva serie en DVD, Compañerismo e Intimidad con Dios, y su más reciente libro, Encuentros Diarios con Dios, un devocional sobrenatural. Usted puede adquirir este paquete por tiempo limitado por tan solo $29. Visite nuestra página web elreyjesus.org o llame al 877-244-5377. Llamadas internacionales marque 1-305-382-3171. También puede escribirnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Bienvenidos a elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elreyjesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. Podrás ver tus prédicas favoritas, adoración, conferencias y programación original todas las veces que quieras, y así ser continuamente renovado por el poder y la presencia de Dios. Puede ser desde tu casa, en tu televisor, tu computadora o en tu dispositivo móvil favorito. Hay un plan de suscripción para todos. Elreyjesus.tv es tu pase de acceso total para recibir la revelación sobrenatural que quieras, cuando quieras, virtualmente desde cualquier dispositivo conectado al internet. Puedes escoger el plan que quieras y actualizarlo en cualquier momento. Así que, ¿para qué esperar? Suscríbete hoy al plan gratuito y accesa TV Sobrenatural. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios. Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones. Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio. Gracias porque apoya este ministerio. Que Dios los bendiga. Llame al 877-244-5377 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios. Fue pagado por amigos y socios del apóstol Guillermo Maldonado y el Ministerio Internacional El Rey Jesús.